mucho tiempo, existía un pueblo de gente sencilla, valiente y trabajadora. Impenetrables bosques rodeaban aquel lugar por tres costados. Y por el cuarto, solo estaba la estepa. Pero un día, otras tribus surgieron de improviso y expulsaron al pueblo a las profundidades del bosque. El bosque era oscuro y cenagoso. Las ramas de sus árboles se entretejían con tanta densidad que resultaba imposible vislumbrar el cielo. Y los rayos del sol apenas podían alcanzar las aguas estancadas. Y cuando alcanzaban las aguas, el hedor que surgía enfermaba y mataba a los miembros de la tribu uno por uno. No les quedaba más remedio que salir del bosque. Y solo tenían dos formas de hacerlo. Volviendo sobre sus pasos y enfrentándose a enemigos de gran fortaleza y mayor maldad. O seguir adelante entre los árboles gigantes que se abrazaban entre sí con sus poderosas ramas y hundían sus nudosas raíces en el viscoso sedimento del cenagal. Aunque era un pueblo fuerte y tenía el coraje suficiente para luchar hasta la muerte contra un enemigo que ya los había derrotado, no podían morir en combate, pues tenían sus propios preceptos, y si morían, dichos preceptos se desvanecerían con ellos. Y durante las largas noches, se sentaban y escuchaban meditabundos los murmullos de los árboles y de la venenosa hediondez del pantano. A su alrededor, las sombras de las hogueras danzaban al compás de una melodía silenciosa. Pero no parecían sombras, sino más bien los malvados espíritus exultantes que habitaban en el follaje.
Asistente de investigación junior en la estación polar Polo 21, Alexander Nesterov, llegará a las coordenadas 86 grados 21 minutos norte, 74 grados 57 minutos este, el 27 de marzo de 1981, donde abordará el rompehielos atómico Viento del Norte. ¿Cómo va? Las latas en su sitio. Aún nada. Siéntate junto al fuego y entra en calor. He traído dos cajas más para que se sequen. ¡No aguantará más! Thank you.
cuerda, ¡vamos! Capitán, la vara detecta presencia de hielo justo en nuestro rumbo. ¿La vara? ¿Una vara de adivinación? ¿Otro artilugio? La clarividencia es de chamanes, señor. Esto es equipo científico de precisión, sin error posible. ¿Sabes por qué se llama la vara? Sí, por las varas de Zaori. Un trozo de madera que se utilizaba para buscar agua bajo tierra. Muy popular en la época de los barcos de grandes velas que navegaban siguiendo las estrellas. La época de los grandes descubrimientos. Hay muchas cosas que cambian, pero otras no. El barco debe respetarte. Hay que escucharlo, hablar con él, vivir juntos. Como un solo ser durante años. Si lo haces, no solo te conviertes en el capitán, sino que formas parte del navío. Suena bien, pero... ¿No exagera un poco, señor? Tan solo tiene que sujetar el timón. ¿Cuándo va a dejarme probar? No pierdes la menor oportunidad, ¿verdad? Prueba esto por ahora.
Danko era un joven apuesto y por lo tanto valiente, ya que las personas apuestas siempre son valientes. El joven se acercó a sus amigos y les dijo: «No podéis apartar una piedra del camino con solo pensar en ella. Nada surgirá de aquel que no hace nada. ¿Por qué malgastamos nuestras fuerzas en pensamientos angustiosos? Levantaos, entremos en el bosque y crucémoslo hasta el final, porque en este mundo todo tiene un final. Vamos, pongámonos en marcha». Todos le miraron y coincidieron en que se trataba de una persona muy especial, porque sus ojos brillaban con la luz de la vida. «Sé nuestro guía», dijeron, y él los guió. Capitán, demos un rodeo. Es muy peligroso seguir adelante. ¿Dices que es peligroso? Nos las arreglaremos. No podemos perder un día entero. Perderemos mucho más que eso, si es tan grave como parece. Mi tripulación puede enfrentarse a cualquier dificultad, sobre todo si es tan insignificante. Siempre hay que evitar las dificultades, en especial si hay opciones, señor. ¿Estás diciendo que no confías en la tripulación? No se trata de confianza, sino de sentido común. ¿Crees que navegar por el Ártico durante 20 años es de sentido común? Es que no lo ve. Es una amenaza real. Menudo cobarde estás hecho. Has vuelto a utilizar esa vara tuya. No es la vara, es el Zahorí. Un pequeño consejo. Vete a tu camarote. Allí estarás a salvo. Esto es de locos. Una vara. El tipo de madera no importa. Eso da igual. Te dices a ti mismo que vas a encontrar agua. Envías el pensamiento a la vara, sosteniéndola por la horquilla. Y ya está. Funciona mejor cuando un zahorí puede deambular solo por campos y bosques y se deja llevar por su instinto. Pero cuando está rodeado por una multitud, tendrá menos posibilidades de encontrar agua. Por ese motivo, muchos zahoríes mantienen en secreto su búsqueda, para obtener el aislamiento que necesitan.
Bueno, bien. ¿Aguantarán los cables? ¡Compruébalo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Casi lo hemos subido! ¡Venga, vamos! ¡Un poco más! ¡Alto! ¡Espera un momento! ¡El pasador de ahí se está soltando! ¡Maldita sea! ¡Vaya faena! Este también está vacío. He dejado todo lo que he encontrado en el traje de buzo. Hay suficiente oxígeno para 5 minutos. Es lo que hay. Tendrá que bastar. Ve hacia el ascensor. Yo te lo mandaré. Estaré en el bote. En ese momento, tú estabas en las cubiertas superiores y nosotros en las inferiores. Estábamos tan tranquilos aquí cuando de repente, ¡bam!, agua por todas partes. Oye, ¿qué pasa por ahí? Ten mucho cuidado. Hay demasiada basura en el fondo. Vamos, cuidado. No resistirá mucho. Sí, ya sé que el agua está muy turbia. Oh, venga. Ya te falta muy poco. Debe de haber un trozo de madera allí. La usamos junto con un amortiguador para taponar la abertura. Bajaré el puntal. Tú, corta las guindalezas con el soplete. ¡Bajando! Corta las guindalezas de los ganchos en ambos costados. Muy bien.
Bien, estupendo. Ahora encenderé el motor. Tú vigila el pasador. Primera fase completada. Todos siguieron a Danko, pues todos creían en él. Pero el camino estaba lleno de obstáculos. En cada recodo, el pantano recibía a los viajeros con una trampa mortal, y los árboles bloqueaban toda senda segura. Sus ramas se extendían como serpientes por todas partes, y cada paso que daban representaba un coste de sangre y sudor. Su camino era muy largo. El bosque se volvía cada vez más denso y las fuerzas empezaban a abandonarlos. Entonces reprocharon a Danko que, siendo joven e inexperto, insistiera tanto en conducirlos tan lejos. Sin embargo, él se mostraba sereno y risueño y no abandonó en ningún momento la primera fila del grupo. Parece que aguanta. Ahora, enciende las bombas. Está justo adelante, en la siguiente sección. La última vez no bombeaban por mucho que lo intentamos. Habrá un bloqueo en alguna parte. Aquí arriba hay una tubería rota por la que probablemente cayeron escombros. Si algo la obstruye allá abajo, deshazte de ello con tu soplete. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Finalmente tenemos presión! Thank you.
Una fuerte tormenta se desató en el bosque y los árboles comenzaron a susurrar de forma amenazadora. Todo el lugar cayó en una profunda oscuridad, como si las noches que habían existido desde que él naciera se hubiesen reunido allí a la vez. Había pequeños seres que caminaban entre los enormes árboles. Y junto con el amenazador sonido de los truenos de fondo, los gigantescos árboles entonaban sus canciones de furia, mientras los relámpagos volaban por encima de ellos e iluminaban el bosque con un breve fulgor azulado que colmaba de terror los corazones de la tribu. Nos acostumbramos a su presencia. Siempre podía sentir cuándo se aproximaba y sabía exactamente cuándo iba a ocurrir. Toda la tripulación se reunía en la cubierta superior, esperando. No podíamos verlo, pero sí oír a su séquito. Cuando la espera se hacía interminable y pensábamos que no aparecería, solía presentarse de repente, expulsando retazos de niebla espesa y dejando caer trozos de su manto esmeralda mientras pasaba a nuestro lado. Incluso cuando pasaba a cierta distancia, llenaba la atmósfera circundante de un frío tan gélido y penetrante que a todos nos costaba mucho respirar en el aire de este antiguo glaciar. Durante esos momentos, un silencio sepulcral rodeaba el barco. No movíamos ni un dedo. Todos lo mirábamos hasta que desaparecía. Y luego, los marineros volvían a sus tareas diarias. Pero yo me quedaba en el puente, agradeciendo de todo corazón que esa cosa nos permitiera vivir. El 24 de marzo de 1968, a las 2:16 de la mañana, el rompehielos atómico Viento del Norte colisionó con un iceberg. El casco sufrió daños en proa y estribor, lo que resultó en la inundación parcial del tercer compartimento y daños en la grúa de la aleta de estribor. No hubo bajas humanas y por el momento se mantiene a flote. Las reparaciones siguen en marcha y pueden prolongarse durante una semana. ¿Qué ocurrió? Nos encontramos con el glaciar 3 horas antes de lo esperado. ¿Cómo pudimos cometer semejante error? En esos momentos, supe cómo la Madre Tierra te enseña una lección. Y que incluso el zahorí más experimentado también podía fallar.
Al cuartel general. En vista de la emergencia, es mi deber como oficial declarar que el naufragio del barco se produjo como resultado de la negligencia de su capitán. La mala valoración de la situación y la falta de atención a las lecturas del equipo de alerta VARA han propiciado este accidente. Mis repetidas súplicas por la inminente amenaza fueron desestimadas por el capitán. También debo señalar que las consecuencias del accidente no fueron desastrosas por pura casualidad, sino por la antigüedad y el extremo deterioro del barco. Pido consejo para futuras acciones. ¡Ha vuelto loco! ¡Hazte con su rifle inmediatamente o nos matará a todos! ¡Oh! Oficial. ¿Qué pasa? El cuartel general ha respondido. ¿Sí? ¿Tan rápido? ¿Informará el capitán? Sí, por supuesto. ¿Hablar con el capitán? Sí, recibimos esto del cuartel general. Tendrá que esperar. No es buen momento. ¿Entendido?
El capitán se encuentra en el compartimento de carga. Ya veo. Iba hacia allí. ¡No se te ocurra subir! ¡Te lo advierto! ¡Para! ¡Baja! ¡Te lo suplico! ¡No me responsabilizo de mis actos! ¡Baja! ¡He dicho que bajes! ¡No te muevas! A los escalones. Despacio. Los árboles, iluminados por el fuego azulado de los relámpagos, parecían cobrar vida, alargando sus manos retorcidas hasta rodear a la tribu, la cual se vio en la imperiosa necesidad de huir del cautiverio de la oscuridad. Consumidos por las dificultades que se les presentaban, perdieron toda esperanza y acabaron dándose por vencidos. Pero les daba vergüenza admitir su debilidad. Así que decidieron volcar toda su ira sobre Danko, el hombre que caminaba delante de ellos. Al instante, empezaron a reprenderle por su incapacidad para guiarlos.
Capitán, estoy preparando un informe de las reparaciones. Mencionó que tardaríamos una semana en concluirlas, ¿no? Baja a los compartimentos inferiores y verás los detalles por ti mismo. El tiempo de reparación depende exclusivamente de las habilidades de la tripulación. También de las habilidades del capitán, para cumplir bien su deber. Como llevar el barco a su destino mientras garantiza la seguridad de la tripulación y el cargamento. Así que, ¿por qué no lo hace? La verdad es que los últimos acontecimientos han puesto en duda su competencia. Ahora escúchame, jovencito. Solo dos cosas pueden apartarme del mando. Que el barco o yo dejen de existir. Este barco no es suyo, capitán. Usted es un tripulante más, con una función específica. Y en cuanto a su futuro, tal vez no tarde mucho tiempo en descubrirlo. ¿Qué quieres decir? Mensaje del cuartel general, para empezar. Thank you.
mal que has regresado a tiempo. Lo he preparado todo, pero hay que revisarlo. Vamos, el capitán está a punto de venir con otro aprieto imposible de resolver. Viene de vez en cuando y yo le consuelo. Es como un niño, debe de ser la edad. Bueno, ocupémonos de los problemas que sí tienen solución. Ve a la plataforma, ya me he encargado de las varillas. Te daré más instrucciones al llegar allí. Léelo. Estoy contento. No, de verdad. ¿Qué esperabas? Eres como un dolor de cuello. Los dos. Sí, tú y eso a lo que llamas barco. Mira, estoy cansado. Eres un buen chico, pero no puedes jugar todo el tiempo. Y esta vez no puedo ayudarte. Vete. Vete, por favor. ¡Para allá! Todo el mundo está harto de ti. Nadie quiere verte. Se lo estaba buscando. No he podido aguantar más. Nos arriesgamos a perder mucho más si es tan grave como creo. ¿Grave para quién? ¿Para la tripulación, que se cree que navegar por el Polo Norte es un juego de niños? ¿Un lugar donde el viento aúlla como una bestia salvaje diciendo: continúa y observa? Te muestra el camino en ese infierno helado en el cual te adentras, mientras el frío repta por tu garganta reseca y se acomoda como una bola de nieve en tus intestinos. Así es como el norte te da la bienvenida. Sin bandera, aplauso o himno nacional. Acaba con tus ilusiones y te arrebata toda idea de bienestar. Como si la madre tierra quedara medio enterrada bajo la neblina de un sueño. Solo entonces te das cuenta de cómo es el Polo Norte. Y que siempre estará contigo. ¡Está atascado! ¡Vamos atrás toda! ¡Le formo un consejo de guerra! ¡Atrás toda! ¡Cierra
costillas, el sistema de extinción de incendios se ha activado. ¡Estoy cerrando la válvula de la tercera turbina! ¡Activa la extinción manual! Capitán del rompehielos atómico Viento del Norte. La entrega de la carga se hará en el destino fijado. Prepare el papeleo necesario para el posterior desmantelamiento de su nave. ¿Dónde estás? Espera. A la enfermería. A la enfermería. La enfermería estaba rotada. Pues al pasillo. Junto a las paredes. ¡Rápido! Expectorante tenemos. Muy bien. Prepara ampicilina y EDTA. ¿Cuánta? Toda la que tengamos. Necesitamos mucha. Doctor, mire. Limpia los ojos, la boca y la nariz con agua.
Cambia la ropa. Lavado de estómago para evitar la hemorragia. Incontrolados. Usa 50 mililitros de cloruro de sodio, 10% intravenoso. Y nada de comer ni de beber. Neocompensani poliglucino. Todo lo que tengamos. Intravenoso. Hasta 400 mililitros cada 24 horas. Vamos, no tenemos tiempo. ¡Deprisa! Doctor, está sufriendo un colapso. 4 mililitros de cordiamina y 1 mililitro de mesatona 1%, percutánea. Coloca un catéter con 4 mililitros de noradrenalina 0,1% por 200 mililitros de solución salina. Vamos. Doctor, tiene que ver a este paciente. ¿Ver qué? Es evidente. Están como brillando. Comprueba el pulso. No entiendo. Esto no tiene sentido. No lo entiendo.
dónde crees que vas? Hacia la libertad. ¿Eres de los que se creen con derecho a romper el yugo? Una vez liberados, muchos esclavos acaban perdiendo sus valores con la libertad. El miedo se apoderó de ellos y muy pronto se convirtió en terror cuando las mujeres, al ver a sus muertos y comprender el destino que aguardaba a los vivos, se lamentaron de la situación. Las palabras de cobardía no se hicieron de rogar, primero susurradas y luego convertidas en gritos. Ahora tan solo querían volver con el enemigo y despojarse de su libertad. La posibilidad de caer en la esclavitud ya no asustaba a nadie. ¿Qué pasa? ¿No estás satisfecho con tu libertad? ¿Le ves algo malo? ¿Ya quieres volver? Vete, te serviremos la comida a tiempo.
Al final, se detuvieron cansados y furiosos en medio de la oscuridad oscilante. Y acompañados por el murmullo triunfante del bosque, comenzaron a imprecar a Danko. Tú, dijeron, eres una persona ruin y despreciable. Has diezmado nuestras fuerzas y morirás por ello. Dijisteis, guíanos. Y lo hice, gritó Danko encarándose hacia ellos. Tengo el coraje para guiaros. Por eso os guío. Pero ¿y vosotros? ¿Qué habéis hecho para ayudar? Solo camináis y no sabéis cómo preservar vuestras fuerzas. Avanzáis y avanzáis como un rebaño de ovejas. Esas palabras los enfurecieron aún más. ¡Morirás! ¡Morirás! Aullaron. El bosque se colmó con los ecos de sus gritos y los relámpagos desgajaron la oscuridad en mil pedazos. Danko contempló a aquellos a quienes trataba de ayudar y solo vio animales. Estaba rodeado de personas, pero no había nobleza en sus rostros y no podía esperar misericordia de ellas. Se sentía indignado, pero la compasión ayudó a apaciguar ese sentimiento. Amaba a aquellas personas y se dio cuenta de que sin él morirían. Han pasado 2 semanas. El barco sigue inmóvil. ¿Por qué el iceberg no nos permite continuar? Por las noches no dejo de pensar en ello, mientras escucho el gemido fúnebre del glaciar. Nada agota más la mente que un pensamiento aciago. Aquello me debilitó mucho, pero lo comprendí. Nos quedamos en nuestros camarotes. Estábamos convencidos de que saldríamos de esta. No sentíamos respeto. No teníamos miedo. Hasta que la delgada lámina del conocimiento humano se rompió bajo el peso de la naturaleza. ¡Muévete al control de anclas! ¡Yo bombearé el agua! ¿Preparado?
¡Muévela! El iceberg no aprisiona el barco. Nos hemos convertido en parte de él. Nos permitió entrar y respirar su veneno. Y poco a poco nos entierra cada vez más. Nos hemos vuelto apáticos y quebradizos. Nos mutiló y ya no podemos movernos. El miedo nos encadena. Y nos dejamos aprisionar sin ni siquiera quejarnos. Seguimos vivos, pero estaremos en poder del iceberg para siempre. Protección activada. ¿Pero no podemos pararlo? ¡Hagan algo rápido! Calma, no hay necesidad de ir con prisa. Se pondrá en marcha inmediatamente. ¿Y cuánto tardará? No lo sé, es un proceso automatizado. ¡Salgamos de aquí! ¿Para ir a dónde? ¿Y la tripulación? Ya se las apañarán. ¡Prepara el helicóptero! Sin permiso del capitán, no puedo, señor. Te ayudaré. Lo haremos juntos. Nos vemos arriba en 10 minutos. Una lluvia de chispas se extendió por doquier antes de apagarse. Despertó un ruido estridente. Alarmado me levanté con rapidez y fui a cubierta. Cuando mis ojos se acostumbraron y el cielo se separó del hielo blanquecino, distinguí como una especie de hilos rojos que se extendían desde el horizonte. Y al mirar abajo, vi el cuerpo de un enorme oso polar. Estaba destrozado sobre una alfombra de sangre y pequeños seres grises gritaban, danzaban, gesticulaban, se interrumpían, brincaban y regodeaban por finalmente haberlo abatido. Por primera vez en su existencia, el animal tuvo que enfrentarse no a la propia naturaleza, sino a la mayor de todas sus creaciones.
Una vez, me despertó un ruido estridente. Alarmado, me levanté con rapidez y fui a cubierta. Cuando mis ojos se acostumbraron y el cielo se separó del hielo blanquecino, distinguí como una especie de hilos rojos que se extendían desde el horizonte. Y al mirar abajo, vi el cuerpo de un enorme oso polar. Estaba destrozado sobre una alfombra de sangre. Y pequeños seres grises gritaban, danzaban, gesticulaban, se interrumpían, brincaban y regodeaban por finalmente haberlo abatido. Por primera vez en su existencia, el animal tuvo que enfrentarse no a la propia naturaleza, sino a la mayor de todas sus creaciones. De repente, miré en mi interior y supe que no era mejor que ellos. ¿Cómo esperaba cambiar el mundo si no podía cambiar yo? Si debía cambiar a alguien, debía ser a mí mismo. Ahora entiendo bien la situación. Siento la agonía del oso en lo más profundo de mi ser. El iceberg cada vez nos atrapa más. ¿Luchar o tirar la toalla? La lección más simple y difícil en la vida. Pero así es como se aprende. Así nos ponemos a prueba. No hay tiempo que perder. Saldremos de esta. Dios mío, no me abandones ahora. Sí, lo he visto entrar por esa grieta. Ahí debe de estar su guarida. ¡Genial! Venga, vea por él. Yo me quedo aquí vigilando. Bien, allá voy. ¿Puedes oírme? ¡Estoy enterrado aquí! ¡Llama a los demás! ¡No puedo salir solo! ¡Estoy atrapado aquí! ¡No puedo salir solo! ¡Oye! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Cuidado! ¡Un derrumbamiento! ¿Puedes oír? La tripulación está preparada. ¿Lo está el motor? Capitán, estoy mal de la cabeza. Estamos completamente hundidos en el hielo. Adelante, pero despacio. Podría destrozar el barco. No se olvide de mi cargamento. ¡Capitán, abra la puerta! ¡Capitán, abra la puerta! ¿Qué pasa?
¡A toda máquina! ¿Y el radiotelegrama? ¿Dónde está? ¿Se lo ha entregado ya? ¡Máquina! ¿Y el radiotelegrama? ¿Dónde está? ¿Se lo ha entregado ya? ¿Qué pasa? ¿No era lo que quería? Coge el timón, el barco es suyo. ¡No gira! La palanca está atascada, no puedo moverla. ¡Ayuda! ¡La palanca está atascada! ¡Sala de máquinas, atrás toda! ¡Vamos a 20 nudos, es peligroso! ¡Está atascado! ¡Vamos, atrás toda o le formo un consejo de guerra! ¡Atrás toda! ¡Fuego en la sala de máquinas! ¿Pero no podemos pararlo? ¡Hagan algo rápido! Calma, no hay necesidad de ir con prisa. Se pondrá en marcha inmediatamente. ¿Y cuánto tardará? No lo sé, es un proceso automatizado. ¡Salgamos de aquí! ¿Para ir a dónde? ¿Y la tripulación? Ya se las apañarán. ¡Prepara el helicóptero! Sin permiso del capitán, no puedo, señor. Te ayudaré. Lo haremos juntos. Nos vemos arriba en 10 minutos. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. ¡Espere! ¡Está diciendo algo! No. No oigo nada. Su corazón ardió con la llama del deseo por salvar a su pueblo, por guiarlo hasta un lugar más seguro. Y sus ojos empezaron a brillar con los destellos de ese fuego. Pero al ver esos ojos tan brillantes, los demás pensaron que se estaba enfureciendo y no tardaron en ponerse a la defensiva, como si fuesen lobos, a la espera de que se iniciara la pelea. Al instante empezaron a rodearlo para que les resultase más fácil atraparlo y matarlo. Al darse cuenta de sus intenciones, el fuego de su corazón se avivó con más fuerza, alimentado por la pena que sentía al verlos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no encuentro en ellos felicidad. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Tiemblen los guardas de la casa
y se encorven los guerreros. Separen las moledoras por quedar pocas. Se queden a oscuras las que miran por las ventanas. Y se cierren las puertas de la calle, ahogándose el son del molino. Cuando uno se levante al canto del pájaro y se enmudezcan todas las canciones. También la altura da recelo. Y hay sustos en el camino. Florece el almendro. Está grávida la langosta. Y pierde su sabor la alcaparra. Y es que el hombre se va a su eterna morada. Y circulan por la calle los del duelo. Antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente, se caiga la polea dentro del pozo, el polvo vuelva a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Siguió cantando su melodía fúnebre, y el trueno retumbó, y la lluvia empezó a caer. ¿Qué más puedo hacer por ellos? Gritó con fuerza Danko por encima de los truenos. Y de repente se desgarró el pecho, sacó su corazón palpitante y lo levantó por encima de su cabeza. Era tan brillante como el sol, más incluso que el propio sol. Y todo el bosque permaneció en silencio, iluminado por esa antorcha de amor verdadero. La oscuridad se apartó de la luz y cayó en las insondables profundidades del pantano. Y en su estupor, la tribu se quedó quieta y muda, como las piedras. El valiente Danko dejó vagar la mirada por la interminable estepa. Se recreó con esta tierra de libertad y soltó una orgullosa carcajada. Luego se desplomó sin vida. Y sus seguidores estaban tan llenos de gozo y esperanza que no advirtieron que había muerto y que su intrépido corazón aún estaba en llamas junto a su cadáver. Pero uno de ellos se dio cuenta y, aterrorizado por lo que no comprendía, pateó con fuerza el corazón. Una lluvia de chispas se extendió por doquier antes de apagarse. Thank you.
Nadie va a ayudarte. Todos están contra ti. Ten cuidado o te comerán vivo. Léelo. Estoy contento. No, de verdad. ¿Qué esperabas? Lo estaba haciendo en mi tiempo libre. Sentía la necesidad aquí de hacerlo. Está. Lo enviaremos al cuartel general. Deja que lo desguacen. Agarra mi mano. ¡Vamos! ¡Venga, agárrala! Soy el capitán del rompehielos atómico Viento del Norte. Bienvenido. Es un hombre con suerte. El hielo es tan delgado que resulta muy fácil romperlo. Bien, no perdamos más tiempo. Vayamos al barco. Hay un largo camino por delante. Enviaremos a los perros. A diferencia de nosotros, ellos siempre encuentran el camino a casa. ¡Seguidme!, gritó Danko mientras seguía avanzando. Aún sostenía el corazón en la mano y, gracias a él, iluminaba el camino. Los demás le siguieron fascinados. El bosque empezó a murmurar de nuevo, sacudiendo las copas de sus árboles, pero sus murmullos fueron ahogados por el sonido de las pisadas de la tribu. Todos andaban con audacia, hipnotizados por el milagroso espectáculo que representaba el corazón en llamas. Algunos perecieron, pero esta vez sin queja ni lamento. Y Danko siguió guiándolos con su corazón aún resplandeciente.